Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo el Chato Cristian. Hoy, tarde futbolera, tarde de Copa Libertadores. Estamos así, yo estoy con la fea. Con la fe de mi tío Cuto, ¿ah? Estamos allá en el estadio Casablanca. Vamos a jugar versus LDU. Partido difícil, ¿ah? El vigente campeón de la Copa Sudamericana. Estamos ahí nomás, compadre, ahí nomás. Si empatamos, estamos en Copa Sudamericana. No podemos perder, compadre. Tengo la fe de Cuto, ¿ah? Yo tengo la fe de mi tío Cuto. Antes de arrancar con esta video reacción, te tengo una notición. Con otros amigos de Merian Bet vamos a sortear una casaca de la selección peruana. Chato, ¿cómo entro a ese sorteo? Paso número uno, compadre. Vas a entrar a www.merianbet.pe, te vas a registrar con mi código chato y vas a hacer un depósito desde 30 soles, loco. Tú, que ya estás registrado, también puedes participar haciendo un depósito desde 30 soles, loco. Paso número 2, vas a ir a los videos que estoy subiendo acá en el canal de tu amigo Chato Cristian y en los comentarios me vas a dejar el ID de tu usuario, loco, y así vas a participar para esta hermosa casaca de la selección peruana. ¿Dónde? En www.merianbet.pe, la casa de apuestas que apuesta por ti. Ahora sí, sin mucho flow, arrancamos con esta video reacción. Este programa llega gracias a MeridianBet. Apostamos por ti. Bueno, señores, arranca el partido, ¿va? Hoy estoy solo, espero que llegue mi viejo, la verdad. ¿Qué pasa, señores? Estamos de pie. Está jugando el campeón de Perú. ¿Qué? El vigente campeón del fútbol peruano. Che, su madre, quiero callar la boca a todos estos coños. ¿Qué pasa en el estadio? No hay nadie en el estadio. Liga que ha sido campeón de Sudamérica, ¿vos ves? La Copa Sudamérica. Bueno, vamos a destapar la primera. Ojo que solamente con empatando nos metemos a Copa Sudamericana. Acá, hoy me tiene que demostrar Puerto Carrero, pe. Está jugando en su país, weón. No me jodan. Tiene que dar un gol rápido. ¡Ya! ¡Now! Ahora. Bien, tranquilo, que yo con el empate me meto. Mi capitán Aldo Corzo, marcado por Estrada. ¿Qué? Tranquilo, mi portero. ¡Tamare, concha! ¡No te duermas, carajo! ¡No te duermas, concha! ¡No me jodas! Tenla. ¡Vamos, Oreja! ¡Bien, Oreja! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, Oreja! ¡Bien! Hay que pegarle, Oreja. Hay que pegarle de afuera. A los 21 salimos, compadre. Te dije que los primeros 20 es difícil, compadre. ¡Bien! Segunda pelota parada para la U, compadre. ¡Uy! ¡Cómo! ¡Uy, uy! Pelota parada para Liga, me da miedo. No vale. Más no vale. Falta, Dios mío. ¡Es falta, Dios! ¡Es falta! Saca. Pelota parada, bro. ¡Ey! ¿Cómo es? Mira el Cholo Quintero. Mira. Quintero está que lo agarra, bro. ¡Tamare, Benedetto! ¡Dios mío! Me voy a morir, güey. ¡Juega! ¡Tamare! ¡Solo! ¡Ay, puta madre! ¡Peluca todo lo que hace! ¡La puta madre,
¡La puta madre, huevón! Acabando el primer tiempo, concha de su madre, huevón. Tamare, weón, portocarrero de mierda, weón. Hablamos de Arce, que sigue encendido y marca su segundo tanto en la Libertadores, ya son 17 en lo que va de la temporada. Vale, que le salió muy bien ese pichaje. Bueno, señores, no viene nadie hoy, ya. Sacan un poquito más, sacan un poquito más. Que de altura a altura podemos jugar este equipo. Ah, lo sacó a Corso, seleccionó Corso. ¡Tamare, González de mierda hoy! Lo mató. ¡Suelten uno, González, puta madre! ¡Cancha de mierda! ¡No te sale ni una, weón! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡No podemos jugar así a lo que sea cada rato! ¡Vos te traes malísimo, weón! ¿Por qué lo sacaron a Corso, weón? Te traes malísimo, weón. Malo, es Estrada, no me jodas, weón. Solo sabe cabecear, no me jodas, weón. No le den a cancha la pelota, weón. Se pase de mierda de cancha, concha tu madre. Y se queda parado esta basura. Qué cagada lo de cancha, weón. Qué basura lo de cancha, weón. Qué basura lo de cancha. ¡Qué basura lo de cancha, weón! Y se quedó parado por una pelota, weón. ¡Una basura, weón, lo de cancha, weón! Se ha tenido que lesionar Corso, weón, para que lo saque, weón. Partido que teníamos que ganar, no lo ganamos, concha de su madre, con Barranquilla. ¡Oh, la mierda! Era muy difícil ganar acá, concha de su madre. Una basura lo de cancha, weón. Cancha es una cagada, weón. Se debe ir de la U cancha, weón. Se lesiona, no hace nada, intrascendente. Está mal, acaba la jugada. Aquí va entrando Regaray, la puta madre. Sácalo a cancha, huevón. ¿Qué chucha haces, portocarrero de mierda, huevón? No haces nada, puta madre, huevón. No le dé la pelota a cancha, huevón. No le dé la pelota a cancha, huevón. Ya, Regaray. ¿Quién chucha le da los Regaray a los de Guinda, no a los blancos, mierda? ¡Puta madre, portocarrero! ¡Una cagada todo, huevón! ¡Juega, portocarrero, concha de tu madre! ¡Juega! ¡Cancha se cae solo, cancha, huevón! ¡Cancha se cae solo, huevón, cancha, huevón! ¿Por qué te caes solo, cancha? ¡Le sacan la roja encima de imbécil, huevón! ¡Concha de tu madre, cancha, hijo de puta! Una falta estúpida, cancha, weón. Toda te la inventas tú, weón.
¿Cómo no se va este concha de su madre? Regrésate a Arabia, concha de tu madre, o vete a Rima, weón. Mira lo que hace Busto, weón. Me voy a dejar con uno menos, weón. ¿Para qué lo metiste, weón? Me hubiera metido a Celi, weón. Que acaba el partido ya, weón. Se va el partido, señores. La U pierde todo. Posibilidad de jugar un torneo con Mebol, compadre. Nos queda enfocarnos en el centenario. No queda otra. Es lo que todos pedíamos, ¿no? Era muy difícil ganar acá en Quito. No es imposible, pero este fútbol todo puede pasar. Y pasó esto. ¡Qué cagada, weón! Perder así, qué feo. ¿Qué hace Dorregaray, weón? ¡Se cae solo Dorregaray, weón! We'll be right back.